Buenos días, mi nombre es Fernando, Fernando Pérez, vengo de Rosario. Hace unos 5 años que estoy acá en Misiones, nos quedamos en la Tierra Colorada. Y bueno, vengo a presentar mi auto, un Rambler. Bueno, y este lo agarramos con un amigo por cambio de otros autos y quedó en el taller, somos talleristas también y empezamos a meterle un poco de mano en el motor porque no estaba andando. Y queda como proyecto ahora seguir con la parte de chapa y pintura para levantarlo y tratar de dejarlo lo mejor posible. Y hacerle, por el momento, cambiarle la imagen, tratar de mantener el color original, pero arreglarle algunas picaduritas, algo que tiene, y pintarlo. Y mira, el auto lo tuvimos de casualidad, que lo agarramos de medio de rebote, ahí quedó por un cambio de otro auto y nos dejaron este. Al principio no lo queríamos y después nos empezó a gustar y le empezamos a meter mano hasta hacerlo andar como hoy está. Pudimos hacerle la BTV, tenemos todo para circular. Encontramos el dueño, le pusimos nuestro nombre, así que por suerte está todo en orden para circular. Y lo que más me gusta del auto es lo largo que es. Uno parece que va en un barco. Es larguísimo. Hay que tener mucho cuidado acá en Misiones, con los badenes. A veces toca adelante y atrás. Hay que andar medio despacio, así. Y lo lindo es que como también la gente devuelve el cariño en el sentido que uno va manejando y no hay persona que no gire a mirar o a preguntarte por el auto. A veces te frenan para sacarse fotos. Y eso que todavía no está pintado nada, así. En realidad estaba tirado, vamos, si lo teníamos ahí, por razones de tiempo, nunca le dimos bola. Y cuando empezó la pandemia, que quedamos encerrados, quedamos en el taller y empezamos a meter mano a la parte mecánica para hacerlo andar. Y ahí fue cuando le empezamos a dar vida, vamos, sí. En esos tiempos que estuvimos encerrados ahí. Y el uso que le damos es para salir a pasear con la familia. No es un uso que le doy cotidiano, pero lo hacemos mover una vez a la semana, por lo menos salimos a dar una vuelta. Y el precio es medio incalculable, vamos a decir. Me preguntan y sí lo vendería. Lo vendería porque estoy también en otro proyecto. En Rosario, allá en la casa de mis viejos, tengo una chata que estamos haciendo hace varios años también. Y la idea sería dejar uno impecable, vamos a decir. Largaría este para terminar el proyecto de una Ford modelo 69. Bueno, y después de esto quería agradecerle a los muchachos que conocimos a través de los autos acá antiguos, detrás de la máquina. Agradezco también a mi amigo Pablito, que él estábamos en pandemia y no conseguíamos repuestos, nos arreglamos con lo que hubo ahí y así lo pudimos hacer andar. Lo pudimos hacer andar, así que Pablito fue un gran partícipe en que hoy en día esto está andando.